por el Aikido, primero porque no te inculcan la violencia por inculcar, sino simplemente es el arte de la paz, desistir un ataque y luego el control mental, el control personal de uno mismo. Proporciona practicar Aikido? Seguridad. ¿Seguridad? Y tranquilidad. Seguridad mental y seguridad física, porque yo sé que ante un ataque el Aikido me proporciona suficientes movimientos para repeler ese ataque. ¿Como vicio? ¿Vicio? Vale. ¡Nunca suele pesar a nadie! Esa es la base. Vale, y estamos aquí. Vale, vamos a ver. Ahora sí, y ahora sí, el brazo. Y la mano que tengo suelta la de los dedos. Vale. La de los dedos, la suelta. Vale. Vamos, y cambia. Muy bien, como su mano. La otra, la otra, ahí. Sigue. Eso es. Y ahora vuelve. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque te gustó? Me gustó porque yo tenía un concepto distinto a lo que es realmente. Muy bien. Vale. Y por el pie detrás. Y el otro lado. Así. Ahí. Vale, a ver, a ver. Ahí. Recuérdate. Ahí ya. Así. Y abajo. Sí, ya. Estira, más. Muy bien, perfecto. ¿Tienes un problema en la espalda? Sí, o sea, sí. Que te, la, ¿con lumbares o algo? Lumbares, sí. Gracias al Aikido, yo veo mejor. ¿Sí? Me duele menos. Y ya ves que es pegar voltereta y al suelo y... ¿Y sientes que...? No, no me duele. Yo antes tomaba pastillas, ahora no. ¿Qué hora es? Desde abajo. Sí. Compañero, coge. Vale. Y ahora. Hombre, Pedro es el profesor de Aikido y todos tenemos a Pedro, pues. Tú haces algo con una persona que si no te lo transmite, te pasa un mes. No te gusta. Nos gusta por en cierta manera porque él no lo hace llegar. Claro, él es el profesor del Aikido. Si él no lo hiciera llegar, porque para él el Aikido es todo o casi todo, no nos lo hiciera llegar así a nosotros, no nos lo transmitiría, no nos gustaría tanto seguro. Pam. Estoy en la clara, porque la tengo ahí aquí. Ahora, cuando piso. Vale, cambio de pies. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Sienta bien en todos los sentidos de la palabra, mental, físico, todo, todo. Yo soy ansiosa, soy una persona que padezco un poquito de ansiedad, temporadas bastante, y me va súper bien. Vengo aquí y hago la clase y me voy relajadísima. ¿Sabes cómo canalizar esa ansiedad? ¿Te sí, ayuda sí, como... sí, de una manera u otra vengo nerviosa y me voy.
Me gustaría continuar más, progresando más en este mundo, ir conociendo cada vez más lo que es el rama espiritual, el rama del control mental. Seguir progresando en Aikido.